Señoras y señores, pedimos la presencia del peleador Abraham Ramírez a la esquina azul. Abraham Ramírez, quien hace hoy su debut profesional. Ahora vamos a llamar por favor al peleador a la esquina roja, Raúl Guerrero. Estamos en vivo por fightsnight.com. Y aquí viene subiendo Raúl Guerrero, acompañado de el Secon, en esta ocasión, que es Guadaña García. Damas y caballeros, este combate es presentado por Link Steel. Es una pelea pactada a 6 rounds, en la categoría de peso pluma. Presentando primeramente la esquina azul, vistiendo pantaloncillo en color blanco con vivos plateados, y representando a Tijuana, Baja California. Aquí está Abraham, el Flaco Ramírez. El Flaco Ramírez, el que trae el calzoncillo que dice Medina. ¿Se lo prestarían? En la esquina roja. ¿Para debutar? Vistiendo pantaloncillo en color blanco con negro. Y representando a Rosario, Sinaloa. Él es Raúl, el Veneno Guerrero. De Rosario, Sinaloa. El referee para este combate, Daniel Duarte. Viene también con el Guadaña ahí en un lado de su esquina. Vámonos entonces. Pactada 6. 6. Entonces, esa de las. Esa nunca la vi, la vi que todas eran a 4, pero bueno. Entonces, pues se ve medio raro, le estiró la mano medio raro por su parte Abraham Ramírez, ¿eh? Esta pelea es a 4 rounds. Entonces nos habíamos equivocado. Parece que le faltó, no sé, parece que le faltó poquito de escuela a Abraham. O sea, la manera que tira los golpes, estira el brazo en lugar de tirar el ya, no tira, estira el brazo. Y si no aprendiste en el amateurismo, cuesta caro, ¿eh? Ahí vemos que está teniendo un poquito más de respuesta el Flaco. El Veneno lo veo más con mejor parada de combate. A mí se me hace que en cuanto quiera el Veneno, Esto lo acaban, ¿eh? Creo. Porque se ve el otro muchacho como que se adelantó un poquito, se abalanzó para el debut. Porque el boss no perdona, ¿eh? Ahí bien sencillo, cuando ya estás arriba, o sabes o no. No hay dos. Y mucha, incluso no es nada de que quieras. No es nada de cosa de echarle ganas. Ahí ya está, ya lo lastimaron.
Sí, esta pelea ya. Ahí está lo lastimado. Ahí está. Ay, ay, ay. La debe parar. Va tan valiente, la deben parar. Es todo bien hecho. Bien la labor, bien la victoria. Y lo dijimos desde el principio, ¿no? Esto y cuando... yo soy de Uruapan, Michoacán. Y ya también te puedo decir cuando un aguacate está verde. Así con el peleador que está verde. Y, no, y eso no es un insulto, ¿eh? Es un hecho, es una realidad en la que le estás diciendo que se ve que le falta, pues... cultivo, si lo quiere decir así, preparación, si lo quiere decir más claro. Así es de que por la vía del no cabra en uno, se lleva la victoria El Veneno sobre un debutante, Abraham Ramírez, sí. Que pues sería recomendable que se regresara un poquito y aprendiera y mucho, como, mucho más. Como sí. Que lo mareó en ese... Sí, no, pues era todo lo suficiente, ahí ese derechazo le dio más. Y después mire que y luego ese uppercut, ahí estaba. En la pura punta sí. De la barba. Y se levantó, mira, María, se estaba a malas condiciones. Es como pierde, no tiene balance, se va contra las cuerdas. Y se lleva al Cesfini. Ay, ay, ay. Con ese upper lo sentó. Y fíjate cómo iba caminando, iba ya, mira. Sí, sí, se mira mal. Iba en piernas flacas. O tambaleantes. Tambaleantes. Señoras y señores, al primer minuto con 39 segundos del primer round, se decreta una victoria por nocaut para el vencedor, Raúl Veneno. Guerrero, se ríe el flaco y la verdad es de que pues sí, así es esto. Se la llevó definitivamente por y ese knockout. Y ni sudó, ¿eh? Tardó más en calentar que lo que duró la pelea. Y pues con este knockout, vámonos entonces a una pausa y volvemos.